Hello. Hello. Hello, teacher. Hello, how are you doing? How are you today? Hello, how are you today? Very well. Okay, that's nine. Nice, nice. And the rest of you? How are the rest of you? I'm fine. Fine? Yes. Yes. No sé si acaban de ver noticias o algo así, porque no los oigo muy animados. Ok. Yo ando soñando. That's okay. Hello. Hello, how are you? I'm fine. Fine, that's nice, perfect. And the rest of you, how are you, Melissa? Soñolienta, pero no sé si se dice asleepy. Oh, okay. Asleepy. Mm-hmm. I'm asleepy. Okay. So, did you work today, Melissa? Solo una hice. Only one, but I sent two documents. Uh-huh. Yes. But we're going to check that later. Vamos a revisar lo del verbo to be después. Les mandé dos archivos. Uno que mandé ayer, que era para que lo hicieran ahora en el día, si tenían chance. Y el otro lo vamos a hacer durante la clase. Pero vamos a finalizar. ¿Sí? Ok. Eran 20. Y ahorita mandé otro archivo, pero eso es ya para hacerlo despuesito. Habían unas actividades ahí del ya para terminar la plataforma. Sé que ustedes han estado trabajando para completarla, pues se nos ha dado la buena noticia de que INSAFOR hizo una excepción con el papeleo debido a la emergencia, pues se sabe que muchas empresas no están laborando con normalidad, otras están trabajando parcialmente y otras que no están trabajando para nada. Entonces, debido a eso, se hizo una excepción con el papeleo, ¿verdad? Porque si no hubiese sido así, no hubiésemos podido seguir los cursos. Entonces, entiendo que van a continuar el 8 de abril. Yes. Significa que van a descansar una semana, pero los papeles sí se necesitan a lo más rápido que se pueda y se les está dando la facilidad de que si no lo pueden mandar escaneado, entonces solo llenen el documento, se les mandó, si no lo pueden imprimir para llenarlo a mano y tomarle una foto, creo que lo pueden convertir para modificar el PDF y mandar una foto legible. Sí, lo pueden hacer siempre por correo o vía WhatsApp, eso está facilísimo. Lo único que sí tienen que ya tener al día la plataforma, su certificado, con una nota mínima de 8, plataforma completa y documentación para que puedan seguir en el próximo módulo, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta con esto. Entonces, lo vamos a los que podemos imprimirlo, llenarlo y podemos mandar como, o sea, si hay un lugar donde lo podemos escanear, lo podemos mandar escaneado. Sí, o si no tienen, foto. Sí, o escaneado o en foto, como les salga porque, más fácil. Porque también vi que piden como do y need y todo esto, o algo así, si no me equivoco. También fotos. Sí, también foto, que sea legible, lo más legible y lo mejor que se pueda la foto. Para que no salgan de su casa, ¿verdad? Que ahorita la cosa se está poniendo súper fea. Entonces no hay que salir porque si no todo esto que hemos hecho estos días va a ser por gusto. Sí, hay mucha gente que está en estado crítico, grave y es preocupante, la verdad. Porque como no hay cura para esa cosa, lo que queremos evitar es que salgan. En la libertad. ¿Cómo?
Ya está aquí a la parte de la libertad. En orden está el otro caso. En orden, Dios mío. Teacher, tengo una pregunta. ¿Sí? En el caso no podamos imprimirlo, ¿cómo se hace para lo de la firma? Tendrían que modificar el documento, el PDF, y ahí le pon, hay una opción que es para firmarlo. ¿Y así lo aceptan? Sí. Uh-huh. Por eso creo que les mandaron una cosa para poder editar el PDF. Creo que tienen que bajar un programa aparte. Sí, se puede editar. Ajá, para que ustedes lo editen y ahí creo que sale un lapicerito o algo así para que ustedes... Uh-huh, para hacer la firma. Uh-huh. Ah, ok. Está bien. Ajá. Ahí hasta que le salga lo más parecido a su firma normal, ¿verdad? Porque al principio cuesta con eso estar ahí. Pero sí, hasta que... Más de la del DUI. Yo tengo una duda. ¿Sí? Yo completé ya toda la plataforma. Pero en el número 4 hay un numeral que, o sea, me sale como que no lo he completado y ya, o sea, ya participé en el foro, ¿verdad? Mm-hmm. Pero no sé por qué me sale como que no. El foro de después de los videos no es calificable. Ajá, no, pues sí, pero es que ya lo completé y me sale como que el 4 sin chequecito. Y solamente ese tema es el que me hace falta. Porque siempre después de que uno ve los videos y la explicación, o el objetivo, digamos, de la clase, ya lo chequea que uno lo ha visto, pues. Pero en este caso, hay un tema del 4 que no me sale como chequeado. ¿Sí? Lo que podés hacer es, o sea, salirte, volver a entrar y volverle a dar play al video para que te lo actualice. Porque fíjate así que, me pasó algunos a mí. Sí, porque me salí como 2 o 3 veces. Claro que no cerré sesión, ¿verdad? Sino que solo como que me salía. Voy a intentar entonces cerrar la sesión. ¿Tiene que cerrarla o no sé si intentó pulsando este botoncito de refresh? Este. No, es que lo hice desde el celular. Ah, ok. Entonces intente salirse totalmente de la sesión, su usuario y todo. O si no, si lo hace en la computadora, hágale aquí refresh. Porque a veces cuando uno ya estuvo mucho tiempo dentro de la plataforma, es como que se desactualiza la página y ya no valida las respuestas. Puede ser que haya pasado. Uh-huh. A mí lo que me pasó es que había dejado un video y quedaban como 2 segundos y no lo había terminado de ver. Me metí y cuando lo terminé esos 2 segundos ya me salió marcado. Ajá, sí. Hay que completar todo eso lo más pronto que se pueda, ¿verdad? Yo creo que la mayoría de ustedes está casi que al día con la plataforma, ¿verdad? Sí, hoy estuvo, pero el diploma, porque dice de que hay un certificado ahí, ¿a dónde es que hay que meterse para verlo? ¿Dónde está tu progreso? Ahí aparece. Ajá, en progreso. Ah, ok. Ajá, en progreso. Chivo. Ahí le da imprimir su certificado y también si ustedes mismos lo pueden modificar, si de repente hay gente que aparece de soltera el apellido y quiere que le aparezca de casada o viceversa, si ya se divorció y no quiere ese apellido, pues ahí pueden modificar usted mismo. Ah, qué chivo. Está bien completo esto. ¿Sí? Yo quiero que me ayuden porque yo los últimos sonidos sí no les entendí qué eran. A todos nos costó. Sí. Por más que lo oído, mi oído se va a quedar hasta sordo porque no entiendo, no se están cantando, bailando. El último era jugar tenis. Ah, sí, eso no. Sí lo tengo. Ah, pues 5 y 6, no sé qué son. ¿Sabes cómo te puede guiar? Porque como en la lección anterior están como los cuadritos en donde decían jugar tenis, andar en bicicleta y todo eso, ahí están. De ahí te puede guiar en los sonidos, porque son de los sonidos que salen son de esas imágenes. Ah, ok. ¿Mm? Ah, pues sí, porque no, yo sí que será cantando, bailando, dancing. Festejando. Es dancing. No, pero lo puse y no me lo agarró. Entonces ponele she's dancing. She's dancing. ¿Qué número de ejercicio era? ¿Lo recuerdan? Del 5.10. Creo, pero... Ahí,
Este aquí ya vamos a esperar que cargue. Lo primero es que sea soltero. ¡Ah, vaya! Ahí está. Ok, aquí está. No, no me... Ok, no, no, no. Ahí va. No, no es... Ahí va. Todavía no. Pero bueno, a propósito de esa imagen que tiene, a mí no me aceptaba la de Bruce, la pregunta de Bruce. Y intenté de varias formas y no me la acepta. La de Bruce, observo la imagen y contesta sí. Las preguntas con respuestas cortas. Ah, que Bruce. Decía Bruce Lighting. La número uno. The light green jacket. ¿Es Bruce jacket. Wearing a light blue jacket? No, ¿verdad? No. No, he's not. No, he isn't. Esta sería la respuesta corta. Quiero ver si me la toma bien. No. Veamos. A veces sucede que quizás. Uh-huh. Y si no le pone el punto al final también. Uh-huh. Entonces vamos a hacer el ejercicio porque entiendo que pues a veces no, creo que ahí sería completa, ¿no? He el not punto. Algo así. Yo creo que ahí es yes. Porque a mí también me dio el mismo problema y creo que al final le puse yes. Yes, he is. Y sí me la agarró, creo. Uh-huh. Sí, porque probé varias formas. Yo probé contractado, así, todo, y me agarraba. No. No me acuerdo, pero sí, yo ya lo pasé y me lo agarró, pero... Se lo agarró, ok. Ajá. Todo era que necesitaba el dichoso punto y que para mí no es claro, sino que... Ok, entonces según la plataforma sí es desde claro. Ok, entonces la respuesta ahí sería yes, he is, con punto. Gracias. ¿En ahora, qué parte podemos modificar el nombre del certificado? Ya vamos a ir para allá. No sé si a mí me va a dar la opción porque tengo un usuario diferente, pero ya vamos a ir a ver. Y no he completado la plataforma. Yo solo hago los ejercicios cuando alguien me dice que tiene problemas, entonces vamos a revisar, por ejemplo, eso de los audios. Los escuché todos para ver qué ruido hacía y dónde estaba viendo televisión. Yo pensé que estaba cambiando la radio. Yo también. Ajá, yo dije, está escuchando la radio, está escuchando música, está cambiando emisoras, pero no, era la tele, pero o sea. Sí, yo también pensé eso, pero me fui por las imágenes que estaban antes porque le habían sacado los sonidos. Ah, ok. Era el 5.10, me dijeron, ¿verdad? Sí, 5.13. Sí, porque ahí da otra cosa, entonces es 5.13. Ahí veríamos los sonidos. Y entonces tenemos el número uno es she's driving. El segundo es she's swimming. El tercero she's eating. El cuarto she's watching TV. El quinto es she is dancing. El sexto es she is riding a bike. Pues esa me faltaba el de. Ajá. Va montando una bicicleta. Y en el séptimo, she is playing tennis. Ah, pues ya lo tengo el 6. Sí, así lo tiene entonces, ¿verdad? Uh-huh. ¿Algo otro ejercicio que necesiten que veamos para que ya esto quede resuelto? Porque sí necesitamos que nos movamos con los papeles lo más rápido posible, completar esto para que puedan estar inscritos en el siguiente módulo.
Aquí en progreso es donde ven ustedes el certificado. Sí, ya lo vi ahí. Ok. Yo no tengo. Yo no. No, no me sale certificado. No ha pasado el curso. No, no lo he pasado. Pero, ajá, es que tenemos un usuario diferente, entonces no me aparece ni la opción. No, no tengo nada. Instructor, ajá. Tenemos un usuario diferente, entonces eso puede ser lo que no me permite. Pero mañana les digo los pasos para que modifiquen el nombre. Ok. En el certificado. Voy a clase mañana, sí. Ok. Oh, en la sección 5 ya nada más nos quedaba una práctica en el 5.12 para que terminemos de practicar un poco más las preguntas. So, yes, no questions. It's in this one. That's right. Okay, we have the activities here. It says he's playing tennis. In this video, they show you the structure for the questions, and also we practice this vocabulary. Let's listen. He's playing tennis. He's riding a bike. She's running. He's swimming. She's taking a walk. No escucha. They're dancing. Sí, sí. She's driving. They're going to the movies. He's shopping. She's reading. She's studying. He's watching television. Now, your task is to describe the actions from the pictures and form statements in the present continuous. For example, he's playing tennis. She's riding a bike. You should get creative and change the he or she names of people that you know. For example, Mike is playing tennis. Mary is riding a bike. After you complete this exercise, please share your work in our discussion forums. Okay, this is, well, about the question in the sentences and the activities that we have been practicing. So, let me make playing more. Tennis. Mary is riding a bike. After you complete. So, ahí están. And this is basically what you saw there. Okay. The activities. Now, in this, well, the purpose of this is to ask yes, no questions about the pictures. Okay. For example, in this case, I want you to volunteer to ask yes, no questions. Esto es para que practiquemos yes, no questions. Okay. Por ejemplo, puedo hacer esta pregunta basándome en esta picture y preguntarle a Selenia. Are you there, Selenia? Yes. Is she running? She. Yo, es ella. She. Is she running? No, she is running.
No, she's not. She's playing tennis. Okay. Yes. About this picture. Selenia, ask a question about this picture to other classmates. I just no question. Okay. Is he climbing a tree? Is he climbing a tree? Climbing a tree? Okay. Again, Clarissa. Is he climbing a tree? Driving. Climbing. Trepando, ¿verdad? No, he isn't. No, he isn't. He is riding a bike. He is riding a bike. And in this run, a question about this? Dennis? Hola. A question about this picture? I guess no question. Is he driving? ¿Quién? A Fabricio. Okay, Fabricio, is he driving? No, he is not. He is running. He is running. Okay, Fabricio. Ahora haga una de esta picture. I guess no question for another classmate. Is she eating breakfast? Is she eating breakfast? Good question. Again. Is she eating breakfast? We have Ulises, Mauricio, Oscar. Melissa. Okay, Melissa, is she eating breakfast? No, he is not swimming. No, she is not. She is taking a walk. Okay, in this picture, Melissa, can you ask a yes no question about this picture? About this dance. Are they dancing? No sé, es que me confundo. Ok, como son dos personas, no podemos empezar la pregunta con Are they? ¿Están ellos bailando? Por ejemplo, si yo pregunto, ¿Are they dancing? Yes, they are. Entonces, sí, es igual, ¿verdad? Puedo preguntar. Are they watching TV? No, they aren't. Aquí como veo una mujer, entonces la pregunta va a empezar con Is she? Porque para persona singular, la tercera es, al ser she, ya sé que uso is. Primero, is she driving? Yes, she is. O puedo inventarme cualquier cosa para que me respondan negativo. Is she dancing, por ejemplo? Is she dancing? No. No, no, she's driving. Aquí como veo que son dos personas y voy a hablar de ellos, con ellos uso are they. Porque es pregunta, entonces al ser pregunta tengo que poner primero am, is, are, después el sujeto y el complemento. Are they dancing? No, they are. Okay, nice. Now,
I volunteer to ask a question about this picture shop. Is he shopping? Is he shopping? Yes, yes, he is. Okay, I volunteer to ask a question about this picture. Is she sleeping? Okay, thank you. Excellent. Is she sleeping? No. No, she isn't. No, she isn't. She is reading. She is in breathing. She is breathing. Breathing. Okay, about this picture. Is he playing? Okay, nice question. Is he playing? No, he isn't. He's studying. Okay, good. Now, about this picture. Is she cooking or is she watching TV? Is she cooking? No, she's watching TV. Okay, nice job. Okay, este es un tiempo que es un tiempo continuo, ¿verdad? Un present continuous. And at the end of the platform, you have a reading. A reading exercise can be like this one, okay? In the conversation, and then we can see here. We can listen. And pay attention to the detail. What is the person doing in this moment? Page 35, exercise 10, reading. Friends across a continent. Meg Martin and Kathy O'Brien chat online almost every day. Meg is an exchange student from the US. She's studying in Mexico. Kathy is in the US. Hi there. Hi, Meg. What are you doing? I'm sitting on my bed with my laptop. I'm doing my homework. What are you working on? I'm writing an essay for Spanish class. Where are you? I'm in a cafe with my friend Carmen. I'm having coffee and she's talking on the phone outside. How is your family? They're all fine. My father is watching a baseball game with his friends. My mother is out shopping. Where's your brother? John's playing soccer in the park. Oh, wait. My phone is ringing. My mother's calling me. I have to go. Bye. Okay. Bye. All right, that's the reading. Did you pay attention to the details of the reading? Yes. Okay, so yes. Let's see if you remember. Okay, let's complete in this. Let's try to remember the details and answer. Who is writing an essay? Do you remember who's writing an essay? ¿Quién estaba escribiendo el ensayo? Kathy. Okay, Kathy. Kathy is writing an essay, right? Excellent. Number two is having coffee. Carmen. Meg is having coffee. Excellent. Number three. Is talking on the phone. Carmen is talking on the phone. He is watching a baseball game. Father.
Kathy's father. Father. Kathy's father. Okay. Good. Five is shopping. Mother's Kathy's mother. Kathy's mother. Is playing soccer? John or the kid's brother. Okay, excellent. All right, as you know, this is a compound tense. Es un tiempo que es el presente continuo, que la estructura del presente continuo nos pide incluir una forma del verbo to be, am, is, are, antes del verbo principal con ing, ¿verdad? Siempre tenemos que poner verbo to be más el principal con ing. Ahora, ¿qué pasa con el verbo to be solito para expresar presente, lo que decíamos ayer? Tengo un video. Alguien me dijo que quería que reforzáramos el verbo to be, ¿verdad? Yes. Hay un video que a veces, bueno, yo en los, así cuando están módulos principales, recomiendo mucho que vean videos en YouTube que a veces incluso pueden resultar divertidos y no importa que sean para niños. ¿Por qué? Porque los videos que son dirigidos para niños tienden a hablar más claro y más pausado. Pero a veces cuando son videos así, tutoriales para adultos, digamos, entonces hablan más rápido, a veces cuesta entender, o lo hacen más como más técnico, el vocabulario es un poco más difícil, entonces a veces es más fácil ver videos dirigidos a niños. Vamos a ver este, a ver qué les parece, y de paso repasamos el verb to be. A mí está medio frío. Hoy me enseñaron en la escuela el verbo to be. Ay, qué divertido. ¿Y cómo te fue? Mal, no entendí nada. Ay, qué... Bueno, te lo voy a explicar, ¿te parece? Sí, por favor. Bueno, ya recuerdas desde luego los pronombres. Con cada pronombre, el verbo to be se usa de formas diferentes. Am, are o is. ¿Y cuál sé cuál es cuál? Muy sencillo. Con I siempre va a ir am. Con you siempre va a ir are. Con he siempre va a ir is. Con she siempre va a ir is también. Al igual que con it, que siempre va a ir is. They siempre va a ir are. Y con we siempre va a ir are. Ah, y por ejemplo, ¿cómo los uso en oraciones? Pues vamos a ver algunos ejemplos para que te quede claro cómo usar el verbo to be, que es ser o estar en inglés. Por ejemplo, si yo quiero decir ella es mi profesora, busco el verbo to be que vaya con ella, es decir, con she. Va el verbo is. Muy bien, entonces ella es mi profesora sería... She is my teacher. She is my teacher. ¡Ah, qué bien! Si yo digo, por ejemplo, yo soy un conejo, debo decir I am a rabbit. Claro, porque con el pronombre I, el verbo que se usa to be es am. Muy bien, Kevin. Si yo digo ellos son mis amigos, debo decir they are my friends. Ahora, si yo quiero decir que yo estoy en Chile, ¿cómo lo digo? Con I es am. I am in Chile. Claro que sí. Si yo digo ella está en París, recuerdo que con ella el verbo que va es is, entonces sería she is in Paris. Y si decimos nosotros estamos en YouTube, debo decir we are on YouTube. ¡Ay, qué fácil! Solo tengo que recordar si am, are o is va con el pronombre que es. Así es. Vamos a practicar con nuestros amiguitos, ¿te parece? ¡Sí! ¿Cómo digo? Nosotros somos viejos amigos. Nosotros es we. Somos, ¿cuáles somos? Bueno, con we, ¿cuál va? ¿Am,
are o is. Ayúdenme en casa, amiguitos. Va, va, are. Muy bien. Entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo es la frase? Nosotros somos viejos amigos. We are old friends. Muy bien. Si quiero decir el cielo es azul, ¿cómo digo? The sky is blue. Muy bien. Y si yo digo yo estoy cansado, ¿cómo lo digo? I am... ¿Cómo es cansado? Tired. I am tired. Muy bien. Ay, sigamos practicando. Ay, Kevin, pero es que precisamente yo también estoy cansado y me voy a dormir ya. Ay, yo quería practicar más, pero voy a practicar con ustedes, mis amiguitos en casa, ¿verdad? El verbo to be. Okay. What do you think about the video? Nice. Tengo que pausar si no van a subir todos los videos. Como no tenemos niños, no lo podemos, pero sí se ve fácil. ¿Verdad que sí? Sí, se ve. ¿Cuánto fue? Así se ve más comprensible. Sí, la verdad, yo sugiero bastante cuando estamos empezando que se vean tutoriales de niños. Porque lo hacen ver súper fácil, hablan despacio y dan ejemplos bien para entenderle. Entonces, a mí me gusta esto. Y sí, lo vieron fácil, ¿verdad? Sí. Ok, ahora, yes. Hicieron el ejercicio de la primera hojita que les mandé anoche. Por ejemplo, ahí había un video, en el video un ejemplo parecido a la primera oración que tenían ahí. ¿Cómo era? Cabal. Puede leernos la uno, ¿cómo la resolvió? We are friends. We are friends, correct. Number two, Dennis. Hola, no sé cuáles están viendo realmente, no lo sé. Okay, Fabricio. My family is big. My family is big. Okay, that's correct. Number three, Fabricio. ¿Cuál es? Sam is my brother. Excellent. Number four, Clarissa. She is a teacher. She is a teacher. Excellent. Number five, Michelle. Five. Yes, five. My sister. No sé qué están viendo. Is happy. My sister is happy. Okay, Melissa, continue. He is number six. Tall. He is tall. Okay, Ulises, continue. Number seven, Ulises. You are sad. You are sad. Dennis, en el grupo de WhatsApp, cuando terminamos la clase ayer, mandé un documento de PDF. Day number eight. They are cooking. They are cooking. They are cooking. Number nine. Susan is my mother. Susan is my mother. Number ten. I am playing soccer. I am playing soccer. Uh-huh. Number 11. You are 9 years old. Okay, you are 9 years old. Number 12. It is cold today. It is cold today. Uh-huh. 13. I am at home now. Uh-huh. Con I decía. I am at home now. I am at home now. Dennis. Mm-hmm. They are Korean. They are Korean. They are Korean. They are Korean. Okay, Ulises. Selenia. There is a pen on the desk. There is a pen on the desk. Very good. 16, Ulises. 16. My name is Nikita. Okay, good. Maudi. 17.
We are from Ukraine. Okay, thank you so much. 20, then, Dennis? De la 17 se pasaba a la 20. La 20. Ah, sí, sí. Hay un error ahí. Ok, 20, Dennis. I am okay, thanks. I am okay. Thanks. Okay, se fue, se desconectó. Okay, Clara and Steve, 21. Melissa? Clara and Steve is Mary. No, are married. Married. Ajá, casados. Okay, 22. Maudi? She is an English teacher. She is an English teacher. Okay, great. Excellent. Y creo que mandé otro. El otro que tienen ahí, vamos a hacerlo por lo menos ahorita en clase. So vamos a empezar con Ulises. Ulises, number one, de la segunda hoja que mandé ahorita antes de clase. Ulises. La que mandé ahorita. I am sleeping. No, no. My cat. No, my cat. The class. Okay. Present. Second. My cat is black and white. My cat is black, is and, black white. And white. Very good. Fabricio, number two. He is inside the house. Excellent. House. Number three, Oscar. Selenia, number three. Mom and dad are away. Aha, uh-huh. Mom and dad are away. Thank you so much. Number four, Clarissa. Grandma is here. Grandma is here. Very good. Marce, continue. Number five. Grass is green. The grass is green. Excellent. Carlos, continue. I not in a group of WhatsApp. Okay, sorry about that. Maudi? Sí, el 6. Yes. The sun is yellow. The sun is yellow. The sun is yellow. No sé si el mismo grupo va a continuar, Carlos, pero usted recibió un correo cuando lo inscribieron en el curso. Sí, sí. En ese correo le aparecieron los enlaces. Hay un link de esos. En la dirección del link menciona WhatsApp. Usted le da clic ahí y automáticamente se une su número a WhatsApp. Ah, ok. Uh-huh. Cada quien tiene ese link. Yo no puedo incluir a nadie porque cada quien tiene ese link. Porque como eso es voluntario, ¿verdad? Porque hay gente que no le gusta estar en grupo porque tienen esposo o esposa celosa y cuestiones así. Entonces, por eso en la academia mandan el link para que si usted quiere unirse al grupo, pues solo hace clic en ese link que menciona WhatsApp y ya se agrega okay. Usted. Uh-huh. Ok. Ok. Thank you. Lo puede hacer por si necesita ayuda en estos días con la plataforma, con el examen, con los documentos. Okay, let's continue. You're welcome. ¿En cuál estábamos? Melissa. Seven. Ajá, Melissa, seven. Es que hay algunas que sí me equivoco. No sé si aquí sería you are. Yes. No, como dice the sea es el mar, o sea. Uh-huh. Y como se refiere a una cosa, se usa. Is. Y como es pregunta va al principio, is the sea blue? Is the sea blue? Blue. Ajá, es el mar azul. Is the sea blue? Okay. Así sería. And number eight, New York. Maudi. New York. Is a city in the USA?
Okay, New York is a city in the USA. Very good. Number 9, Dennis. Okay, Marce, number 9. Canada is north of the USA. Canada is north of the USA. Excellent. Let's continue, Selenia. Tenía apagado el micrófono. A horse is an animal. Excellent. Y no te va a quedar a vos. ¿Sí? 11, Dennis. The bike. The bike is from my father. The bike is from my father. Excellent. Number 12, the poster. The poster. Volunteer. The poster is from John. Yes, the poster is from John. Excellent. 13. The plane, volunteer. The plane is late. The plane is late. Okay, 14. The people are noisy. Are noisy because it's plural. The people are noisy. Nobody, nadie. Nobody is here. Okay, John. We are here. John and Boo are sick. And egg is white and yellow. Is porque dice uno. Ajá, se refiere a uno. Roma. Rome is the capital city of Italy. Is the capital, okay, nice. Beans are green. Excellent. 20, they? They are healthy. Number 24. I am hungry. Okay. ¿Y son cuántas? 60 si no se ha saltado ningún. okay, we're going to continue at home. Lo pueden continuar haciendo en casa. Yo veo que pues la gran mayoría dominan bien esto del verbo to be. No sé si antes de terminar la clase tienen alguna pregunta. O hay algo que yo les puedo, bueno, van a tener una semana en la que no van a estar en nada de clase, ¿verdad? Pero de repente nos aburrimos, queremos, la situación es preocupante, ¿verdad? Pero sí. Lo que tenemos que hacer es tratar de distraer la mente, ocupar el tiempo en hacer diferentes actividades y estando encerrados, pues no hay mucho que hacer. Sí, hay oficio, hay que limpiar y todo, ¿verdad? Pero de repente como que decimos, quiero hacer algo para no sentirse estancado, ¿verdad? Para no sentir... para distraer la mente de esa angustia, porque si no vamos a terminar, si no es enfermo de esa cosa, entonces vamos a terminar loco por el encierro. Entonces yo les puedo mandar enlaces para que ustedes sigan practicando. Si hay algún tema en específico que ustedes quieran material, me pueden escribir, teacher, de repente, necesito... practicar el to be, porque no lo entendí, o el presente continuo, porque necesito agarrar esta estructura, porque el presente continuo lleva el to be más el otro verbo con ing, ¿verdad? Entonces yo les puedo mandar enlaces, sí. Como les dije, present. Mm.
A mí me va mal digitando. No soy muy rápida. Este sitio es el que, bueno, con frecuencia lo utilizo porque es... Lo que me gusta de él es de que usted puede seleccionar un tema específico y lo pueden practicar. Aquí, por ejemplo, yo puse Present Continuous. Este enlace se los puedo mandar al final de la clase si a ustedes les parece interesante. Ok, sí. Aquí tengo las formas del presente continuo y tengo Present Continuous Exercises. Entonces yo hago clic ahí y me da el primer ejercicio. Como ya sé que el presente continuo necesita una forma del verbo to be más el siguiente verbo con ing, ¿verdad? Y depende del sujeto. Con I, ¿cuál utilizo? Am. Entonces, la opción correcta es esta. I am playing football. Ajá, yo estoy jugando fútbol. I am playing football. Aquí, con you, ¿cuál sería? You are playing. Ahí vamos seleccionando. Bajo más. He is playing. Y así yo estoy repitiendo en mi cabeza. He is playing. It is playing golf. We are playing. Y si se fijan ahí me va diciendo que la respuesta es correcta. ¿Se fijan ahí? Así es. Si yo le doy aquí, me quiero equivocar para que vean qué pasa. Me dice wrong. Cuando dice wrong es que está equivocado. Ah, es que es you con you as are playing. You are. Ajá. They are. Luego me da esta opción que dice more exercises para que yo continúe practicando. Le doy more exercises. Y me voy a este. El que está aquí es el que acabamos de hacer. Entonces me voy acá. Present progressive o present continuous. Es lo mismo. Present progressive. Present. One of 16. ¿Y cuál era la instrucción? Dice, wait a few seconds for the question. Hello. Okay, he is having a bath. Y me dice que está bien. Ahora me voy a decir. Creo que hay una cama aquí, entonces no puede ser I am having breakfast, porque el dibujito no tiene que ver con desayuno. I am going home, I'm reading, or I am making my bed. I'm making my bed. Ajá, estoy haciendo la cama y me dice que está correcto, que voy al 100%. Y ahí le damos next para ver el siguiente. Aquí tenemos una set de pan dulce y café. We are having breakfast. Y así sucesivamente se van. Ahí nos manda el link. Se los voy a mandar. Ya estuvo, no necesito, quiero ver otro tema. Entonces le dan aquí donde dice home. Se van aquí a home y aquí me dice grammar exercises, que quiero hacer ejercicios de listening, lecciones. Sí, mándenos eso. Entonces, digamos que quiero practicar ejercicios gramaticales y aquí me dice, tengo de los articles, ¿se acuerdan que vimos cuándo usar a, cuándo usar an y cuándo usar the? Sí. Si quiere practicar más ese tema, le da clic aquí y ya se va a esos ejercicios, el artículo a y an. Vamos a hacer esto, ok, quiero acordarme. Aquí, como dice house, house. Ice cream, y así. Si de repente ya este tema, ya vi que me salieron todos buenos los ejercicios, me voy a home otra vez. Quiero practicar listening, por ejemplo, o lectura comprensiva,
o historias de cuentos de hadas. Ahí tiene para que se entretengan. Entonces, les voy a mandar el link. Wow. Okay. Más tarde para que ustedes tengan es una herramienta más, pues no es práctica de la plataforma, no tiene que ver con nada de eso, pero les va a ayudar. Nos va a ayudar. Y a pasar esta semana que no van a recibir clase. Y gracias a Dios solo va a ser una semana, ¿verdad? Porque estábamos pensando que después que... Uy, sí. A terminar esta situación tan horrible, ¿verdad? Pero gracias a Dios, pues por lo menos vamos a seguir progresando. De alguna manera nos vamos a seguir preparando en el lenguaje de idioma inglés, pues sí, es una forma de no estar estancados. ¿Y será que siempre vamos a quedar el mismo grupo? Fíjense que lo más probable es que sí. Ah, ok. Aunque depende como de las inscripciones, a veces depende de cuánta gente hayan. Por ejemplo, si no mucha gente se pone las pilas a mandar los papeles y los grupos se reducen, entonces administración hace los grupos de otra forma. Por ejemplo, si son demasiados, porque a veces hay grupos de 40, 50, entonces no podemos tener 50 gente, entonces hacen dos grupos. Y ahí no sé cómo se vayan en el sorteo, puede que sea la misma gente, o algunos sí, otros nuevos, o si todo sale bien y todos quedan bien como estaban, pues así nos quedamos. Pero sí, no hay forma de saber si va a ser el mismo o les van a agregar gente. Lo más seguro es que agreguen personas, porque al final pues quedaron bien pocos. Sí, ¿verdad? A saber si usted va a seguir con nosotros. Es probable que sí, pero también es que no. Como le digo, depende de cuánta gente sea, porque si de repente, hola, alguien está manchando ahí, experimentando. Ok. Entonces, dependiendo de eso, también si hay muy poquitos grupos, y digamos hay 5 grupos y 10 maestros, entonces ahí ellos deciden a quiénes le van a dar grupos. Ok. Así es la cosa, pero yo espero verlos aquí, espero que Dios nos dé salud y que nos proteja de esa cosa y verlos a todos en 2 semanas o en una. Okay. Gracias, teacher, por gracias. Todo. Gracias. Gracias, teacher, por todo. Cuídense mucho, les voy a mandar el link. Síganse cuidando, no salgan si no es necesario, no salgan para nada, no hay para qué. Okay. Y ahí los veo pronto. Cuídense. Okay, gusto. Bye, teacher. Bye. Los invito a ser bye. Y ser responsables como lo han sido hasta ahora, hasta el final. Sí, los días que terminamos. Sí, ojalá, yo esperaría que sí, creo que sí van a, si fueron responsables desde el principio, espero que lo sean hasta el final y que no se desanimen por nada. Yo sé que mañana ya no hay clases. Mañana ya no hay clases. Tienen que hacerle rapidito a completar la plataforma, mandar la documentación para que no haya atraso en la inscripción. Porque vamos a estar una semana, que esa es la que ellos aprovechan para hacer todo el papeleo, mandar los documentos y que INSAFOR autorice el grupo. Pero para eso ya debe de tener inglés corporativo toda la documentación de ustedes. Entonces, por eso tienen que darle rapidito para que en la otra semana, mientras ustedes están afilándose para el próximo módulo, la academia ya haga el papeleo con INSAFOR y se puedan inscribir. Ok, pues a llenar los documentos, chicos. A llenar los documentos. Okay. Si les falta con los documentos. Para escucharlos nuevamente. Sí, ahí está el grupo. He visto que se han apoyado, vi que se estuvieron ayudando con los ejercicios y explicando, no, mira, y ponerle punto y todo, de eso se trata. Y los felicito porque fueron un excelente grupo y les hicieron muy bien. Thank you. So, see you around, take care. Y traten de, pues, distraerse y hacer algo diferente, ¿verdad? Siento como que estoy saliendo de noveno o de la U ahorita. Que ya no lo voy a escuchar o ver. Sí. Hay que poner el recuerdo en la camisa como era antes, ¿verdad? Ah, cabal. Esa práctica. Ok, la camisa de la promo. Ok, so see you. Have a nice weekend.
try to have fun and stay at home and wash your Thank hands. You. Okay, teacher. Nos manda ese Thank link, you. Teacher. Claro, ahorita lo hago en unos minutos. Van a ver el link que les va a llegar por ahí. Gracias. Okay, voy a tratar de no cerrar para que me quede así como está. Mm-hmm. See you next week or in 2 weeks. Probably. See you soon. Okay. Take care. Take care. Bye-bye. 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 Gracias. Nice to meet you too.